Muy bien, saludos a los tamberos, que hoy es su día. ¿Hay algún tambero acá presente, chicos? Buenas noches, ¿no? Buenas, ¿usted es tambera? No. ¿En serio? ¿Sos buenas tambera? Noches. Tenés razón. Buenas noches, Claudio. Buenas noches, que desarrolla múltiples oficios, sí, ¿no? Sí. Ladrilleros, tamberos. Tenemos tambos, si bien no tenemos muchas vacas en ordeñe, pero y en su momento también hacía el tambo. Bueno, yo soy egresada de una escuela aerotécnica, así que allá también hacíamos el tambo. ¿Dónde estudiaste, Diana? En Don Cristóbal. En Don Cristóbal. Sí. Bueno. Nosotros somos seis hermanos, de los seis hermanos, cinco somos egresados allá, somos sacrificada técnicos. Sacrificada tarea, ¿no? La del tambero. Exacto, sí. Llueva, truene, hay que levantarse temprano. Totalmente. Hay a la mañana, hay que bañar la vaca, sí. Totalmente. A la tarde, y bueno, todos los días, de lunes a lunes. No hay descanso. No hay descanso, exactamente. No hay descanso, muy bien. Y hoy es el día de la diabetes y es el día del EPOC también, doctora. Sí, sí, tal cual, Claudio. ¿No es cierto? El Día Mundial de la Prevención de la Una Diabetes. Una reflexión cortita antes de empezar, porque los vecinos imaginarán que no venimos para hablar ni de los tamberos ni de la diabetes, ¿no? Aprovechemos. Me parece que hay que aprovechar cada espacio para reflexionar y llevar información. La medicina preventiva, doctora, es la Exacto. más importante. Evita complicaciones a futuro. Es el futuro, la medicina preventiva, apostar a eso, porque es incluso más allá de que disminuye la mortalidad en la población, que es lo que uno apuesta, disminuye los gastos para un Estado, ¿no? No es lo mismo claro, tratar sí. A una persona con una enfermedad terminal, como puede ser una EPOC avanzada, un cáncer de pulmón debido a un cigarrillo, una persona diabética que por no hacer un tratamiento correcto llegó a complicaciones como amputación de sus miembros, ceguera, diálisis, ni hablar. Entonces siempre apuntando a la prevención. La EPOC sabemos que la principal causa es el tabaquismo, así que hacer una vida sana, tratar de dejar el que fuma y el que nunca fumó, que no empiece a fumar, el consejo. Y las personas diabéticas, sabemos que tenemos la diabetes tipo 1. Que ¿Y la es, más común? No, es la menos común, la insulino común. Requiriente, que es más bien de las personas jóvenes, de los niños incluso, son las personas que usan insulina. Y la diabetes tipo 2, que es la más común, es la diabetes del adulto, como se la conoce, las personas más grandes, por ahí relacionado con la obesidad, con el sobrepeso, con el sedentarismo. Y bueno, y siempre también en las dos hay una base genética. Así que a hacerse los controles, a tener en cuenta síntomas como pérdida de peso, de causa desconocida, o sea, sin haber hecho una dieta, por ejemplo, que una persona empieza a perder peso, a tener mucha sed, a orinar mucho, son síntomas precoces de diabetes. Y más allá de eso... Problemas en la visión también, ¿no es cierto, doctora? Sí, en sí a futuro, porque a futuro termina dañando todos lo que es los nervios periféricos, los vasos sanguíneos. Entonces, una de las complicaciones es problemas de la visión, de la parte renal, de la circulación de los miembros, por eso muchos terminan con amputación. Pero es importante decir que en estos casos serían el caso de la diabetes mal controlada. Por eso, más allá de los síntomas, apuntar a que la población adulta se haga una vez al año mínimamente un control de análisis, es un muy control simple, de salud. Un control de sangre en ayunas, ¿no? Exacto. Con eso se detecta. Sí, sí. Muy Tal bien. Cual. Gracias, Doc. Gracias, no, por favor. Yo aproveché su presencia hoy para hablar de dos temas que me parecen muy importantes. Me gusta más, la verdad que me gusta más, pero bueno, nobleza obliga, tenemos balotaje el domingo. Domingo, sí. Beto, ¿no? Ajá. Sí, contame, bueno, ¿cómo viene la cosa? Un poco la visita es para eso. Bien, trabajando ya está la última semana y bueno, como obviamente todos saben, tenemos balotaje. Del candidato nuestro candidato Sergio Massa, un candidato que nosotros venimos sosteniendo desde los inicios de toda esta campaña de este año. Acercando el voto al vecino. ¿Lo están haciendo también? Sí, estamos trabajando de forma puntual, pero más que nada, y bueno, aprovechando el espacio, comentarle a la gente de que el Partido Justicialista va a fiscalizar y va a estar y va a garantizar el voto en el cuarto oscuro. Así que nosotros vamos a estar ahí trabajando, como venimos haciendo, queremos terminar con esto y obviamente llevar a que Massa, colaborar para que Massa sea nuestro presidente. Vemos que es el más capacitado para eso. Así que, bueno, ahí venimos, como te decía, con esta últimas semanas trabajando en esto, digamos. ¿Sirven las boletas de octubre, Beto? Esto es lo que se informó, ¿no? Sirve, sí, sirve. Obviamente llegaron nuevas, que son esta que tenemos, que es el único el cuerpo que va a estar en el cuarto oscuro. Ahí la mostramos. Aguarde un segundito, déjelas ahí. Perfecto.
Pero la de octubre sirve también. También sirve. Ahora, ¿hay que colocar solamente ese cuerpo, Beto? Si colocamos todo lo demás, ¿no sirve? Bueno, todo lo demás quedaría nulo, digamos. Claro, pero ese cuerpo sirve igual. Aunque coloquemos la boleta completa, ese cuerpo tiene validez. Yo tengo entendido que sí. Importante aclarar todo esto, porque son preguntas que los ciudadanos se hacen, cuando se anunció que las boletas de octubre tienen validez. Se corta y se desecha el otro y va el cuerpo que está en ese momento participando, digamos. ¿Sí? Muy bien. Dayana, contame vos cuáles son las expectativas, cómo piensan que va a resultar la elección el próximo domingo. Bueno, Claudio, la verdad que en cuanto a nuestro candidato, a Sergio Massa, particularmente, y creo que la mayoría de la gente que estamos acá presente hoy, nos identificamos mucho con él y con las decisiones que ha tomado a lo largo de su trayectoria política. De hecho, en el 2015... junto a Jorge Busti, el Frente Entrerriano Federal acompañó la candidatura de él como presidente de la Nación. Incluso también en el 2015 llevamos como candidato a gobernador a Adrián Fuerte, quien hoy es candidato a intendente electo en la localidad de Villaguay. Y bueno, dicho esto, por ahí contarle a la gente que me identifico porque luego después en el 2019... en cuanto a mi rol hoy como concejal, en su momento poder integrar la lista de concejales fue gracias a un acuerdo. Y bueno, es de hecho lo que viene haciendo Massa en su trayectoria política, haciendo acuerdos, negociaciones, siempre con la voluntad y el querer estar y poder transformar, aportar y construir una política distinta. Y en cuanto a mí y en esto que planteo de que me identifico, el hecho de que bueno, venga transitando esta carrera política y hoy esté ejerciendo mi concejalía, me animó también a ser precandidata a intendente de mi localidad. Y de hecho también sigo firme, militando y defendiendo valores que me parecen súper importantes en política y que los veo en Sergio Massa. En principio, obviamente, garantizar la igualdad de oportunidades y de posibilidades a todos los ramirenses, a todos los entrerrianos, a todos los argentinos. Y siempre de la mano de la perseverancia, del esfuerzo, del respeto, de la tolerancia, para obviamente construir una sociedad mejor. Y bueno, creo plenamente en Sergio Massa, confío en las decisiones que viene tomando y en las decisiones que puede llegar a tomar si llega a ser presidente de la Nación. Y bueno, y creo que es importante proteger, sostener y cuidar estos gobiernos democráticos con gente que conoce y que se preparó y que sabe y entiende lo que significa dirigir los destinos de un Estado. Massa sigue perteneciendo al Frente Renovador, ¿verdad? Exacto, sí. Él sigue perteneciendo al Frente Renovador. Y bueno, también lo que ha logrado hasta ahora es fruto del diálogo que ha tenido con el kirchnerismo. Es actual ministro de Economía Alberto Fernández. Y bueno, como ya lo hemos dicho en varias oportunidades, tuvo que agarrar una papa caliente, si bien sabemos que la situación económica que estamos atravesando no es de todo sencilla y sabemos que muchos argentinos están por ahí padeciendo la inflación, pero entendemos y creemos que las decisiones que ha tomado en cuanto a la economía de nuestro país han sido acertadas y está buscando también un poco romper con la grieta, que esta grieta desaparezca y que todos podamos lograr y alcanzar un país mejor, el país que todos los argentinos, todos los trabajadores nos merecemos. Ojalá. Si llega al gobierno, él anunció un gobierno de unidad, ¿no? A partir de diciembre, así que veremos qué pasa. Tenemos dos concejales salientes y dos concejales entrantes, sí, esta noche. Casualmente. ¿No?
precisamente así. Sí, sí. Y a Pablo quizá el que menos conocemos, ¿no? Decime vos, ¿naciste peronista? ¿Te hiciste peronista después? A mí me interesa mucho indagar en eso. Parece que es importante que los vecinos conozcan también a quienes nos van a representar en el Consejo Deliberante a partir de diciembre. A Dayana y a la doctora la conocemos, son concejales en este momento. A Beto ni le pregunto porque por herencia familiar y demás todos sabemos de dónde proviene su origen peronista. Pero vos, Pablo... No, en mi familia siempre fuimos peronistas, pero nunca militamos. Claro. Y bueno, este año me llegó la invitación de Viviana de sumarme al proyecto y, uh-huh. y bueno, lo encaré que de una forma, una nueva experiencia de vida, muy ¿no? Muy bien, muy que bien. Se ha aprendido bien. Un montón. Muy bien. Por suerte ahora para encarar todo esto nuevo que viene, tenemos el apoyo de Dayana, de Viviana, uh-huh. Para que nos ayuden. A encarar todo esto nuevo. Totalmente. Y... tiene que haber una suerte de transición en el recinto también y en el bloque, ¿no? Pero tener el apoyo de ellos obviamente, es muy importante. Claro. Pablo, ¿y cómo la ves el domingo? Contame. ¿Vieron el balotaje todo? Yo no lo pude ver, sinceramente no lo pude ver. El debate. Porque se hizo la fiesta de la juventud el domingo, ustedes saben, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, estuvimos allí registrando la elección de la reina y todo, así que yo la verdad no pude ver el balotaje. ¿Ustedes lo vieron? Sí. El debate, sí. ¿Y qué tal? Sí, sí. El debate, sí. Y se vio que ser Massa es un candidato que tiene una templanza, tiene una propuesta para llevar adelante. Por ahí viéndolo a Milei, no sé cómo decirlo, pero da un poco de miedo de las propuestas que tiene para hacer y la organización en todo, en lo que es la educación, salud, no sabemos bien qué es lo que va a salir de eso. Yo creo que Massa sí tiene una propuesta clara y convincente. ¿Y crees que la gente ha interpretado el mensaje de Massa, no solamente en el debate, sino en todas sus apariciones? Andando públicas? En la calle y preguntándole, yo creo que hoy está dudando, los que han votado a Milei uh-huh. están dudando volver a votarlo. Uh-huh. Creo que el debate fue muy convincente con las explicaciones que dio Massa y se ve que es otra clase de dirigente. Qué notable, ¿no? ¿Qué lectura hay que hacer de esto? Porque todos reconocemos que la situación argentina no está bien, ¿no, sí, doctora? Sí. Y sin embargo hay mucha gente que va a volver a apoyar a Sergio Massa en esta oportunidad. Yo creo que se vio ya en la última elección y yo creo que la gente, si elige, la gente que ha elegido Milei o piensa incluso en votar a Milei, uno lo escucha, ¿no? Como que la gente está cansada de algunas cuestiones en política. Entonces, ante esto... opta por elegir a Milei. Pero a ver, yo creo que hay que ser, poner los pies un poco en la tierra y pensar ante la situación en que estamos, que tenemos dos candidatos, uno lo ve a él, él en el debate decía, le decía a Massa que él incentivaba una campaña de miedo. O sea, realmente hay cuestiones que dan miedo a mí como profesional, ver una persona que se saca, que se enoja y ver sus expresiones, realmente da miedo. Habla de, se enoja con algunas cuestiones, que a la gente, o sea, si uno se pone a analizar, a mí me toca también tener a mi hijo que se está por recibir y que va a estudiar en una universidad pública, obviamente, como lo hice yo y gracias a eso pude terminar mi carrera y ser médica. Y todas estas cuestiones de los vouchers, que después se dijo y se desdijo, que lo va a hacer en forma progresiva, pero sí, él reafirmó que la universidad pública no va a existir más. Y por ahí muchos chicos jóvenes, y también lo dialogamos con mis hijos adolescentes, no se dan cuenta, no dimensionan esto, pero hay que pensarlo muy bien, ¿no? Es una decisión pensando, digamos, en algo distinto solamente. Hay que analizar un montón de cosas. Derechos adquiridos durante estos 40 años que no... podemos darnos el lujo de perderlos. Y yo creo que también Sergio Massa es una persona experimentada. Hace un año y medio que se le dio la posibilidad de estar frente a que es nuestro ministro de Economía y no le ha resultado fácil. Yo creo que, o sea, digamos, no fue un momento fácil, pero tuvo varias estrategias que ayudaron a que algunas cosas fueron mejorando. De todas maneras, la pregunta es si es ministro de Economía. A ver, ¿por qué? Es ministro de Economía, pero si Dios quiere, el 10 de diciembre va a ser nuestro presidente. Y ahí realmente va a tomar el mando. Y ahí él va a poder realmente tomar las decisiones correctas para nuestro país. En el debate se lo vio, un tipo centrado, sabe de lo que habla, tiene muchas ideas, como dijo Dayana, él va por la unidad, que eso es muy importante, si no, no vamos a sacar nunca a nuestro país adelante. Entonces, conclusión y mensaje a la gente, pensemos en la persona que vamos a elegir, en la persona, y no perdamos los derechos adquiridos. Pensemos en nuestros hijos, en todo lo que se viene, y démosle la oportunidad a Sergio Massa de ser nuestro futuro presidente. Hay que pensar en quién va a ser la persona que va a gobernar en estos
4 años a nuestro país y no es una decisión a tomar a la ligera. Entonces, Beto, ¿va a ganar Massa nomás el domingo? Sí, debiera, por excelente lo que comenta Vivi, y así nosotros vemos el peligro de la democracia, digamos, porque por todas estas cosas que este candidato ha venido comentando. Vemos nosotros que también Sergio Massa es el candidato que ha hablado del trabajo. Habla de proyecto y de proyecciones hacia el mundo. Argentina tiene un gran potencial en lo que es energía, obviamente la potencia destacable del campo. Y bueno, después justamente también es salir y defender esto de la educación pública, de la salud pública, de que podamos tener también una obra social, digamos, que nos pueda contener, digamos, que nos pueda también poder llegar y defender a nuestros jubilados, a nuestros abuelos, a nuestros padres, a nuestra jubilación futura también, que puede correr riesgo. Y obviamente tengo mucha fe en Massa de poder, obviamente, de ganar y de hacer un excelente gobierno. Obviamente el año que viene va a ser un mes duro porque hay variables que hay que reajustar seguro, pero confiamos y creo que él es la persona preparada. Hace muchos años Sergio Massa se viene preparando, es un hombre de Estado, conoce el Estado. Así que confío plenamente en él y pedimos justamente al vecino, a la gente de Ramírez, que no demos un salto al vacío. ¿Y qué les plantean los vecinos a los que están visitando en esta instancia, Beto? Bueno, un poco yo lo charlamos antes de llegar por ahí, pasa que es ese enojo que pasa, que no se llega a fin de mes, no se llega... Problemas sí. Económicos. El tema económico. La inflación. Lo bueno que, la inflación justamente, y bueno, el trabajo está, pero pasa que se labura, se trabaja y se llega muy justo. Uh-huh. Es eso. Y ante ese enojo, por ahí, obviamente, claro. Por rechazo van a votar o votan a la otra opción, digamos. Uh-huh. Pero acá lo que nosotros le planteamos es esperanza, digamos. Me parece que va a ser el presidente que estamos esperando ya por mucho tiempo. También esto, que lo hablé el otro día en la casa de un vecino, obviamente Milei es también llegó a este lugar también por decisiones o cuestiones políticas que han permitido llegar, que le han permitido llegar hasta acá. La verdad que por ahí no tenemos que poner a pensar o replantear que por qué una persona de extrema derecha y con las cosas que plantea, destrucción permanente, hoy está jugando un balotaje, digamos. ¿Y ustedes están tranquilos? ¿Creen que el resultado va a ser positivo para Massa, doctora? ¿O hasta último momento van a estar ahí a las expectativas esperando el resultado? Y las expectativas siempre... Con la incertidumbre de no saber qué es lo que va a pasar al final. Por esto mismo que dice Beto, ¿no? Una cosa, yo creo que la provincia de Buenos Aires la va a ganar bien Massa, Córdoba va a repuntar. Esperemos que acá en Entre Ríos... Recibió el apoyo de muchos sectores, ¿no? Exactamente, sí. Acá en Entre Ríos también queremos la buena fe, digamos, de muchos dirigentes políticos que han... Bueno, también acá en Ramírez es un tema que justamente acá el partido de justamente que acá hay muchos votantes de la Alianza Ramirense, a lo cual le pedimos el voto para Sergio Massa. Nosotros se lo pedimos porque me parece que... Neutralidad, que no. Ellos decidieron que cada vecino vote por el que más... Qué pena. Uh-huh. La verdad es que se debiera manifestar, digamos. Uh-huh. Pero bueno, son dueños de...
son dueños de las decisiones. Por ahí. Doctora, lo que me preguntaste, yo creo que al haber llegado a una instancia de balotaje, ya de por sí uno piensa que sí, que va a haber una expectativa, pero sí, bueno, siempre... Difícil, ¿es uno o es otro? Exactamente, que la gente decida, que sea libremente, una vez más, pedirle a la ciudadanía que participe, que concurra a votar, que esta vez va a ser más ágil, no van a tener que seguramente estar esperando tanto, hacer tanta cola, porque las veces anteriores hubo mucho corte, entonces se hizo uh-huh. bastante largo, hubo mucha espera, así que el domingo concurran libremente a votar, que lo piensen y lo analicen, y bueno, y sí, tenemos estamos seguros que Sergio Massa va a ser nuestro futuro presidente. Uh-huh. Beto, decías que lástima que la alianza no se pronunció por uno de los candidatos, pero uh-huh. por ejemplo a nivel nacional, el PRO sí se pronunció a favor de Massa, de Milei, ¿no? Sí. ¿Crees que el apoyo de Macri y toda su gente, Bullrich y demás, no va a ser suficiente como para derrotarlo a Massa en el balotaje el próximo domingo? ¿Qué pensás que va a pasar en este sentido? Los votantes de Bullrich en octubre, también aquí en Ramírez, ¿qué van a hacer? Bueno, ¿se lo han manifestado ustedes, los vecinos, a quienes han visto estos días? Sí, por ahí puntualmente no. No se habla de eso. No, muy poco te confiesan claro, el voto. Claro, sí. Pero nosotros estamos sabiendo acá, Bullrich sacó 2.000 votos, uh-huh. Milei sacó un poquito más de 2.000, uh-huh. ¿no? Acá hay una tendencia, había una tendencia que por ahí el justicialismo acá con Massa está corriendo de atrás. Pero bueno, todos los votos que nosotros podamos llegar a ganar, a sumarle al proyecto nacional, nos van a destacar porque nos sirve a nosotros como construcción Totalmente. Política. Es que se gana por un voto. No, y necesitamos sumar. Estamos en una construcción política donde nosotros necesitamos sumar. Estamos justamente pidiendo la unidad, uh-huh. pidiendo la unidad y el trabajo. En infraestructura, que es un tema que a mí me interesa y me gusta mucho, al único que voy a hablar de infraestructura del proyecto es de Sergio Massa, digamos. Yo creo que el gobierno local debiera pedir por un gobierno como el que está planteando Massa, de unión, de trabajo, de construcción, de infraestructura, de viviendas, de ruta, de caminos, de producción. Pero bueno, son dueños. Por eso nosotros el domingo, como venimos trabajando, vamos a fiscalizar, vamos a estar presentes. Y bueno, y ahí justamente, como decía Vivi, vuelvo al tema ese, pedirle a la gente que concurra, va a ser mucho más simple, va a ser simple para, y agradecerle también a nuestros fiscales que se están sumando a fiscalizar y a trabajar. Agradecerle mucho y bueno, comentarle justamente, le decimos nosotros que esta vez va a ser rápido. Muy yo rápido. Creo que en 7 y media ya se va a saber. Sí, ya vamos a saber, así pero que bueno. Vamos a salir temprano de la escuela y ojalá que. Dayana, ¿algo más que quieras decir, algo que quieras agregar? Bueno, por ahí, sí, este por ahí insistir en esto, en que la gente vaya, vote, participe. Es una forma que tenemos de involucrarnos en política, de elegir a nuestros representantes. Nos van a gobernar 4 años, si bien ya a nivel local y a nivel provincial ya tenemos candidato electo, pero bueno, también es sumamente importante que lo que va a suceder a nivel nacional. En estos 4 años, tanto nuestro gobernador Gustavo Bordet y también a nivel provincial, a nivel nacional, han llegado obras a Ramírez. Por ahí lo que siempre nosotros reclamamos fue el tema de la gestión, de golpear puertas. Muchos proyectos quedaron por ahí guardados, pero porque no hubo insistencia. Así que bueno, qué importante sería que Massa pueda llegar a la presidencia y que bueno, que quienes estamos involucrados en política sigamos acompañando, militando y también acompañando a nuestros concejales como para que puedan colaborar y también insistir de forma conjunta en esas gestiones. Y bueno, y también decirle a la gente que cuando uno va, vota, elige, después bueno, tiene la posibilidad de reclamar, de aportar, de quejarse. Que no vote en blanco, que vote, que elija, que piense, esto que decía Viviana, que vea a la persona, que es lo que yo planteaba al principio, identificarse con la persona. A mí la verdad, como decía Vivi, me genera muchísimo miedo un tipo que aparece con una motosierra, un tipo que le impacienta que en el detrás de cámara estén hablando y no lo dejen hablar y expresarse y que se pierda en el discurso. La verdad que no me genera para nada
seguridad y me preocupa muchísimo que pueda estar al mando de nuestro país y que yo como argentina y bueno, todos los ciudadanos de nuestro país tengamos que vivir y quizás padecer un gobierno ultraderecha como dijo Beto. Pablo, ¿algo más que quieras decir? ¿Qué más para decir? Dijeron todo, el concejal electo que tiene parla de los santos. Y no le gusta hablar, dice. No le gusta. Pero imagino cómo va a ser las sesiones, ¿no? Pero falta. ¿No? Falta. No tanto, un mes. Falta aprender. Un mes. No, yo digo, es el último esfuerzo ya. Uh-huh. Ya terminamos con esta campaña, que uh-huh. fue larga. Uh-huh. Así que vayamos, que la gente vaya, vote tranquilo. Y bueno. Esperando que sean los resultados favorables. Muy bien. ¿Doctora? Bueno, eso. A ver, ¿se imagina si las cosas no resultan como ustedes quieren y a partir de diciembre tenemos un presidente como Milei? ¿Qué va a pasar? ¿Qué es una incertidumbre. ¿Qué imaginan ustedes? Una incertidumbre. La coparticipación. ¿Qué va a pasar con la coparticipación? Son millones y millones más allá de las obras que, bueno, como concejales actuales, digamos, sabemos las obras que han llegado. Y yo pensaba, ¿no? Mientras no quería hablar más, pero bueno... siendo parte y bueno, tocando, siendo que le va a tocar a Flavia Pamberger gobernar, quedarse sin de los millones y millones de que llegan todos los meses de coparticipación, tanto nacional, provincial, ante una futura presunta dolarización, que lo volvió a decir en el debate este señor Milei. Si hay que pagar la universidad de nuestros hijos, si hay que pagar la salud pública, que ya no sea. No me puedo imaginar la inexistencia de la salud pública, donde cada día en nuestro hospital va más gente con obra social, porque le gusta la atención, porque están bien atendidos. No puedo imaginarme. Y todo lo que va a implicar un salario en dólares que va a ser bajo, y la gente va a volver acá en Ramírez, a donde va a recurrir el municipio. Sabemos que la gente recurre a lo más cercano, que es el municipio. Y sin una coparticipación, que es mucha plata, y sin otros recursos, realmente es preocupante. Bueno, esperemos que no pase. El lunes hablamos, pueden venir el lunes, sea cual fuera el resultado. Entonces ahí en caliente ustedes me dicen lo que piensan ese día a la luz de los resultados. Lunes de feriado, ¿no? Por supuesto. Lunes de feriado, martes entonces, el martes que viene. Bueno, Dayana, sí. ¿Querías decir algo más? No. Por ahí sumado a lo que decía Vivi, por ahí en esta onda de por ahí reflexionar un poco. Bueno, en el caso mío particular, bueno, todo lo que he logrado gracias a políticas públicas que nos incluyen. Ya lo he dicho también acá en el canal, soy egresada de un instituto de formación docente público, de una escuela secundaria pública, soy docente, o sea, soy empleada del Estado provincial, tengo una casa gracias también a políticas públicas de un gobierno justicialista. Y también me pregunto qué va a pasar el 10 de diciembre. Si llega a suceder lo que no queremos, tengo hijos, tengo una hija de 18 años, ¿cómo voy a ser yo como trabajadora, habiéndome costado también un montón llegar a donde llegué gracias al Estado y quizás a partir del 10 de diciembre que el Estado esté ausente y no acompañe a la clase trabajadora? Gracias por venir. Gracias. Un gusto, a disposición. Si quieren venir la semana que viene, a lo mejor gana masa y venimos, ¿viste? Vienen contentos. Venimos. ¿No? Vienen a festejar acá. Y si no, no sé. Ahí me van a decir realmente lo vamos que vamos a analizar en ese momento, ¿no? Gracias por la visita. Gracias.